Deja que se conecten todos. A ver si ya me escucho nuevamente. Sí, David, adelante, sigue, sigue. Sí, llamo. Sí, pues nuevamente, ahí repitiendo, estamos realizando ahí, tratar de hacer una recolección de experiencias de lo que se está viviendo desde nuestra trinchera, lo que viene siendo la pandemia, lo que viene siendo las experiencias de las personas, de los familiares, de los enfermos que están viviendo, ¿no?, y resistiendo a esta experiencia del COVID-19. Pues más ahí, esperemos adelante ver cómo se refleja este trabajo para presentárselos y pues, ustedes lo conozcan. Muy bien, Gabriel. ¿Y qué te ha parecido estas sesiones, tanto de fotografía básica como de documental, que tal vez por tu momento de trabajo, por el clímax en el cual estás tú puesto, no has visto en tiempo, o sea, poder tú como... ¿Sí me oyen, verdad? ¿Sí me oyes, Gabriel? ¿Me oyes? Ahí te escucho muy bajo. Ah, muy bien. Digo, ¿qué opinas también de este taller de fotografía básica, así como el del cine documental que has tomado, no en tiempo real, pero sí has visto las grabaciones anteriores de las sesiones, tanto de fotografía como de cine, y qué te están ayudando a ti como parte de lo que estás trabajando ahorita con el registro de lo que tú ya nos has hablado del COVID-19, de la pandemia en México? ¿Cómo te han servido? Pues bueno, ahí de las dos propuestas que están dando algún tipo de forma de explicar, ¿no?, lo que tú estás viviendo, ya sea desde una imagen o desde una, digamos, una visión, ¿no? Es lo que estoy entendiendo, es lo que estoy tratando de lograr plasmar en estas dos formas, ¿no? La imagen y el video, tratar de reflejar la experiencia o la mirada que yo estoy viendo desde una forma, ¿no? Y espero tratar de reflejarlo con ustedes y puedan ustedes verlo como yo, o intente verlo como ustedes puedan, como yo lo estoy percibiendo. Muy bien. Tanto en taller de fotografía básica, al final vamos a tener una exposición de fotografías, ¿no?, que estamos tomando a través de este taller, y tú vas a fotografiar la pandemia. Del otro lado del taller de cine documental, vamos a hacer un documental, un cortometraje de lo que tal vez lo que tú estás viviendo ahorita de la pandemia, y los otros integrantes van a hacer sobre memoria e historia de este espacio geográfico. Aquí este espacio es la ambulancia, ¿no?, que se traslada en la Ciudad de México y que nos pone muy a las claras lo que está pasando, y están padeciendo muchos enfermos de esta epidemia, ¿no?, global, que es el COVID-19, ¿no? Y creo que es un tema también que entra en el taller de cine documental generado por Nado Mundo y a través de la Secretaría de Cultura de Proyectos Comunitarios, ¿no? Nos están apoyando para generar estos conocimientos. Enhorabuena, ¿no? Entonces, sí hay que ver mucho las sesiones pasadas que ya están en el canal de YouTube, en Nado Mundo TV, para que vayamos viendo y vayan alimentándose para que generen un mejor documental, ¿no? Tanto en imágenes, ¿no?, como también en movimientos y también en edición. Pues nosotros vamos a editar, nos van a pasar sus cosas y nos vamos a empezar a editar lo que ustedes quieren contar, ¿no? Aquí dice Fabiola que es importante las ideas que tú tienes. Nosotros vamos a sugerir cosas, ¿no?, aquí a todos. Entonces, pero lo importante es lo que tú quieres contar, ¿no?, de forma gente lo ético, y que sea un documental de tipo social y donde los derechos humanos estén muy claros. Yo te felicito a través de todo lo que tomamos este taller de fotografía, y también los de cine, que en su momento los vamos a ver, a que sigas y que te cuides mucho, porque estás tú con enfermos, ¿no? Estás tan cercano a esta enfermedad, como todos también, pero tú más, que estás trasladando a gente de un lugar a otro, ¿no?, ya con esta enfermedad. Tú has visto la tragedia que nos acude al México contemporáneo y al mundo entero, ¿no, Gabriel?
y que no vayas a dejar suelto esto, que esto es muy importante porque es algo que está pasando y que debes de archivar. Para eso sirve el registro fotográfico, la fotografía fija, pero también la fotografía en movimiento que nos va a dar el documental como parte de un registro que está sucediendo, ¿no? Que está sucediendo en este momento. Y bueno, yo toma muchas fotografías, si puedes hacer entrevistas, hazlas, trata de que no se mueva la cámara, ¿no? De que el audio, que hablen duro en el audio, para que tengamos un buen audio, y tomas del contexto, ¿no? Cómo van, cómo se mueven, toma fuera de la ambulancia, toma del hospital, y tú toma un buen de archivos, compres varias SD, varias memorias, y verás guardando, y adelante, ya cuando termine el taller, pues, ya me dirás, o nos dirás a todos, cómo quieres que terminemos para que se edite bien el documental, pero también la sesión de fotografía. Trata de ver de dónde viven los personajes, ¿no? De qué colonia y eso, para darle, en este sentido, a la geografía histórica de donde parten los personajes. En este caso, lamentable, porque traen ya la contagiados de COVID, ¿no? Entonces, 19. Entonces, es un tema muy difícil que a todos nos sensibiliza y que la verdad es un aliciente también para todos, para son temas diferentes, pero que se unen, ¿no? Por el espacio geográfico que es la Ciudad de México y su memoria, ¿no? Entonces, yo te felicito, Gabriel, no te desanimes, aquí estamos con, y la verdad te felicitamos, porque yo sé que te la rifas ahí en la ambulancia, siempre te la has rifado, es tu amor por el prójimo, por la salud y cuántos casos a través antes del COVID, ¿no? También, ¿no? Accidentes, enfermo, has visto muchas cosas, ¿no? Y pues eso habla bien de ti, porque sí es digno de admirarse porque das tu tiempo, tu vida para el rescate de otras personas, ¿no? ¿Cuántas vidas no has salvado? ¿Cuántas se han ido porque no queda en tus manos, en las manos de con los que tú trabajas? Pero pues eso es muy bonito. Y que Dios te bendiga mucho, te cuide mucho, y no te pierdas de este taller de fotografía básica y también de cine documental, y a todos también y a todas. Y bueno, le pasamos la palabra a Excel de la Secretaría de Cultura para que nos comente ya para cerrar ese taller, por favor. Pues, bueno, está muy, muy padre el trabajo que está haciendo Gabriel. Y sí, ¿no? Como dices, ahorita es muy arriesgoso, pues, por justo el contagio, pero sí, esto es algo histórico, ¿no? Entonces, pues, tenerlo tan de cerca y no documentarlo es, bueno, uno que puede ser fanático de la fotografía, ¿no? O fotógrafo, pues, es como inevitable no hacerlo, ¿no? Y pues, sí, esta sesión me gustó mucho justo para, no sé, aportar lo que decían los compañeros. Bueno, la compañía creo fue Ana, de ir fotografiando, ¿no? Las cosas, ir haciendo la práctica para que ya cuando, en realidad salgamos a campo, pues ya tener una mejor captura. Entonces, pues sí, ¿no? Como dice Fer, desde los pequeños detalles que hay en nuestra casa, en nuestro universo personal, hasta lo que hay fuera, pues es parte de la ciudad y es parte de nuestra historia, de la historia de pues sí, de los vecinos a lo mejor. Y pues sí, ir fotografiando cosas que a lo mejor a nosotros nos importen para ir agarrando las técnicas también de los planos, de cómo, pues sí, pues justo ir practicando los encuadres y todo esto. Y pues no sé, sería padre que nos compartieran esas fotografías, ¿no? Que están sacando para practicar, ajá. Y me gustó también mucho todo lo que comenta Fabiola, ¿no? De que a pesar de que uno ya tiene bien preparado su escaleta y todo, puede haber cosas que salen de nuestro, pues sí, obviamente de nuestro guión y hay que improvisar. Y entonces, también con estos temas de, bueno, para el proyecto final, pues hay que justo ver eso, ¿no? En si hay algo que puede salir y cómo podemos resolverlo al final. Y pues quiero felicitarlos a todos y gracias por estar haciendo como
pininos con nosotros, se podría decir, y para sacar una buena exposición y felicidades a todos y gracias por estar en estas sesiones de fotografía básica del colectivo Nado Mundo. Gracias a todos, a todas, y nos vemos. Y nos vemos y las actividades que tenemos es. No, muchas gracias a ustedes. Una serie de fotografías de ella, sabe, de su entorno. Gabriel, aporte, nos compartas algo que estás tomando ahí en la ambulancia. Víctor, de lo que estás generando también. Fabiola y todos, ¿no? Y nos estamos viendo y chao, no hay más. Gracias. Ah, probablemente esto también que llegue a un libro, ¿no? Si se da el proyecto de continuidad, digo, para generar un libro a la foto. Nos vemos. Bye, bye. Gracias a todos y a todas. Estamos bien. Luego. Me encanta la idea del libro. Hay que hacerle, hay que echarle ganas, hay que generarlo. Sí. Muy bien. Hasta luego, sí. Ana. Hasta luego, Fabiola. Hasta luego, hasta luego, Gabriel. Gracias. Víctor. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Muy bien, Gabriel. Estamos viendo. Bye, bye.